Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro con mi pana Checho. Bienvenido al canal, mi bro. Brother. Nuevamente, muchas gracias por venir a este video con este audio. Chévere, me gusta ayudarle, mi pana. Les voy a contar un poquito. Este es un BMW E30 paquete M. Es motor 3000, 6 en línea. Tiene juguetitos que ya les vamos a explicar un poquito más. Chévere. Sí, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de autos increíbles que tenemos aquí en Ecuador. Y pues, gente, nos encontramos en el interior de este increíble BMW. Como pueden observar, es una belleza única. Este es más enfocado también al lujo, también al performance. No tenemos su volante 100% original, cubierto en cuero, con su logo emblemático de BMW. En el tablero podemos apreciar todos sus instrumentos, ¿no? Tenemos para ver qué puerta está abierta, sus luces, cuánto de kilometraje tiene, ABS, airbags, temperatura del auto, revoluciones que llega hasta 7000, carga bastante el auto para qué. Velocidad máxima que nos indica 240 kilómetros por hora, su gasolina, el logo de M, que es su paquete, que es una edición especial de BMW, ¿no? Sabemos que el paquete M es solo para autos dedicados con motor performance. Por este lado podemos encontrar su transmisión manual de 5 velocidades, sus vidrios delanteros para subirlos o bajarlos, vidrios traseros para cada lado, ¿no? Todo es muy muy bonito el auto. Tenemos todo lo que es referente a su climatización, algunos compartimentos donde puedes guardar bastantes cosas, su toma de luz, sus asientos de igual manera 100% originales, cubiertos en piel, sus puertas con algún tipo de maderita, o sea, todo bien bien bonito, bien bonito. Tiene su airbag, su retrovisor incluso tiene con sensores, es bien bien elegante el auto, su quemacocos, es muy amplio, si entran tranquilamente atrás sus tres personas y muy cómodos para que, tiene aquí su apoyabrazos, o sea, todo lo que tú te imagines, dirección hidráulica, o sea, todo es bien bonito. Tiene aquí en este lado del panel sus luces, sus direccionales, como pueden observar, su limpio parabrisas se encuentran por este lado. Eso, gente, ya vamos a estar viendo más a detalle de este increíble auto. Y pues, gente, ya nos encontramos a bordo de su BMW aquí con mi pana Checho. Bueno, muchachos, como les comento, este es un BMW E30 paquete M, es una carrocería E46 año 2001, tiene motor 3000, tiene algunos juguetes ya de fábrica, se les puede decir. Trae pistones M3, tiene la caja es una caja manual de 5 velocidades. En realidad viene, bueno, el Coni Corona tiene una relación más corta que la de fábrica. Viene original igual por el paquete M. Como les comentaba, es una versión un poquito especial, ¿no? En sí, sí es un poquito caro, es un poquito más caro en el tema de combustible, ¿no? Claro. Porque en realidad, bueno, mover 6 cilindros sí te va, sí va a consumir, un poquito más la gasolina, pero bueno, se compensa, yo diría, a mi gusto, con el confort que tiene este carro. Sí, es muy cómodo el auto, gente, muy increíble. Los asientos son ergonómicos en piel y tienes, aparte de performance, tienes lujo, o sea, tienes todo en este auto. Y tengamos en cuenta que es 2001. Por el tema que vino con el paquete M, este vino con RIN 18. Nosotros para tenerlo un poquito mejor la suspensión, mantener un poquito más la suspensión, lo bajamos a RIN 17. Ya. Originales igual. Bueno, los aros, viene, como les comentaba, viene con el tablero M, viene el pomo M, tiene dentro del motor algunas cosas. Unas plaquitas de M, sí. Lo que detalla que es una edición especial. Sí, en realidad sí, el motor es hecho por la BMW Motor Sport, por el tema de lo que les comentaba, que es una versión M. Entonces, sí, en realidad es un auto, tiene lujo, pero a la vez es un poquito deportivo. Claro. Tienes algunas opciones que se podría decir para manejar este tipo de autos. El hecho mismo de que es manual es un punto a favor. Thank you.
ahorita está modificado el escape, tiene headers originales, importados. El escape sí es del original de fábrica, tiene una tubería de 2 pulgadas con sus respectivos catalizadores, ¿no? Uh-huh. Esta computadora la chipeamos para que no tengamos problemas aquí en el tema del MAF, porque este motor viene con un MAF, es un flujómetro que uh-huh. por lo general aquí se suele averiar. Entonces, claro. Sí, en ese tema da un poquito de problemas, pero chipeamos la computadora, se baja el consumo, inclusive incrementa un poco los caballos. Sí, un poquito los caballos, más o menos está rodeando los 220 caballos. Claro, sí, ha de ser, aunque se siente que es un poquito más, gente. Sí. Para que, o sea, obviamente, como es confortable el auto, no vas a sentirle mucho la velocidad de golpe, pero es un auto increíble desde empezar por su nombre primordial que tiene, que es BMW E30, paquete M. Ya desde ahí ya, o sea, desde ahí ya va marcando diferencia de otro tipo de autos. Bueno, gente, aquí nos encontramos ya probándole al BM. Qué increíble auto, tiene un torque espectacular. Si tú le pisas, responde en la marcha que estés, no tiene ningún problema el auto, ya por su motor que es grande, todos sabemos de eso. Un confort único, se podría decir. Incluso tiene asientos eléctricos, ya para que vean ustedes el nivel de auto que es. Podemos incluso pisarle a fondo y el auto va a responder, sea subida o sea recta. Obviamente va a tener un poquito de demora, ¿no? Ya porque depende también el terreno en el que le debes al auto por sus llantas. Eso, gente, muy increíble, como pueden verlo, muy cómodo la conducción, la vista te permite, evita los puntos ciegos, los retrovisores, un pequeño fallo es que son muy pequeños, ¿no?, en el auto. Eso es un pequeño punto bajo, ¿no? Aquí nuestro amigo también ha de estar con eso de acuerdo. Sí, obviamente tienes que estar pendiente un poquito más. Sí, en realidad sí. Uno ya se acostumbra, pero... Claro, uno ya va tomando costumbre así, ¿no? Pero vean, por ejemplo, si tú le pisas, hace incluso el cambio muy rápido, muy eficaz. El embrague está al toque, responde de una manera muy, muy, muy increíble. Gente, hasta aquí llega el video de esta ocasión con este increíble BMW. Gracias a mi pana Checho por permitirnos hacer este video increíble. Eso, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de contenido increíble. Y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Hemos vuelto más runas que nunca.